Buenas noches, mis amigos. Aquí Andrew Álvarez compartiendo con ustedes otro segmento más de Pensando en Voz Alta. Hoy martes 6 de julio del año 2021. Aquí una vez más con ustedes. Gracias como siempre por conectarse con nosotros en este segmento para ver más allá de lo aparente y compartir algunos de los eventos y noticias que pueden ser de interés en estos momentos en que estamos aquí. Y ahora, gracias una vez más. Mi productora Denise Bey estará también esta noche conmigo acá, como siempre apoyándonos en el aspecto técnico. El coro de los coquís y las chicharras de Puerto Rico, como siempre, presente en lo que queda de nuestro hermoso paraíso tropical. También el webmaster Carlos Figueroa estará compartiendo esto en YouTube. Yo espero que pueda entrar bastante a tiempo. Los últimos días hemos tenido unos pequeños problemas para que esté esto en YouTube cronológicamente como tiene que ser, pero bueno, son situaciones que han sucedido fuera de nuestro control. Como siempre, gracias por su apoyo. Es lo importante aquí y nosotros pues seguiremos aquí divulgando la información, tratando de compartir con ustedes las cosas interesantes de acuerdo a según ocurren en nuestro mundo. Y recuerde, sobre todo, comparte este video con otras amistades, con otras personas que quieran ver más allá de lo aparente. Gracias por el apoyo, como siempre. Bueno, vamos a hablar algo de lo que tiene que ver nuestro país, de lo que ocurre en este país, bueno, en Puerto Rico. Siguen los problemas con la electricidad, es Vox Populi, a todos de alguna forma u otra nos sigue dando de frente, ¿no? Los cortes eléctricos, las averías eléctricas, bueno, un sistema que esté herido, un sistema moribundo, como la infraestructura de la antigua Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahora tenemos a Luma, con gente, bueno, algunos ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, otros que están aprendiendo sobre el camino y acaban de descubrir, hombre, el Pacífico. Acaban de descubrir el Atlántico, de que aquí en Puerto Rico se hacen conexiones en todas partes y que nadie sabe dónde están porque no aparecen en los planos. Eso no es nuevo. Aquí simplemente usted vaya a cualquier casco de cualquier pueblo de Puerto Rico y usted va a ver los espaguetis que tenemos entre cables eléctricos, cables de telefonía, bueno, cables de sistema de televisión, cable. Bueno, usted lo que tiene ahí realmente es un revoltillo. Eso está totalmente revuelto, bien difícil. Bueno, ahí está nuestro sistema, expuesto continuamente a las inclemencias del tiempo. Llueve o no llueve, si sopla o no sopla, lo que venga, sabemos todo, que va a tumbar postes, cables, ramas, y ahí estamos expuestos. Algunos se preguntan, ¿hasta cuándo vamos a soportar que Luma no esté al día, que no pueda dar el servicio que se espera, con el poco personal que supuestamente tienen? También hay que recordar que muchos ex empleados de Autoridad de Energía Eléctrica no quisieron irse con Luma a trabajar. Eso es una realidad que también hay que ponerla por el lado con asterisco. Pero la verdad detrás de todo esto es que todo esto va a pasar hasta que nos llegue una tormenta tropical platanera, un huracán. Cuando nos impacten y nos den con pique y limón, entonces sabremos qué va a pasar, si esa gente realmente responderá, si la supuestamente no, toda la asociación esta de compañías eléctricas en los Estados Unidos va a responder adecuadamente y si se podrá levantar el sistema eléctrico que hay que reconstruir. Bueno, dicho eso, porque esta semana hemos estado sin electricidad. Yo cada 3 o 4 días me quedo sin electricidad por 1 o 2 días, sin agua, porque se va la electricidad y se va el agua. Así que estoy viviendo esto en carne propia, aquí en mi casa, con mi familia, como tantos de ustedes. Bueno, dicho eso, cosa importante, fraude con propiedades en Puerto Rico. Un tema que usted no escucha mucho, pero que lo voy a adelantar por aquí, porque es algo que está pasando delante de las narices de las autoridades en Puerto Rico y la prensa, como siempre, estas cosas, hasta que no le llegue el perro que lo vea que guinda, no van a opinar ni decir nada. Bueno, aquí hay una nueva modalidad en Puerto Rico, oiga y oiga bien, de los muchos fraudes que puedan hacer por ahí. Esta modalidad es que aparentemente se coge una casa, se restablece, se arregla, se pone más o menos bonita y se le pone un letrero de se vende. No se alquila, se vende y se pone, no, aparentemente un real estate de fuera de Puerto Rico para que usted se comunique con esta gente. Vamos directamente a grano. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre lo siguiente, mi amigo. Usted cuando llama a ese supuesto real estate que le ponen ahí, le indican que usted para que pueda aplicar, para que pueda ver la casa, para que pueda aplicar a ver si usted tiene, ¿no?, las credenciales y el crédito adecuado para poder alquilar o en este caso comprar la residencia, usted tiene que llenar una fórmula, ¿no? Un formulario. Y ese formulario le cuesta $50. Oiga, y oiga bien, 50 machacantes. Que usted los tiene que pagar. Una vez usted pague esos $50, que se los manda por PayPal o por la manera que sea, ellos evalúan su información y luego le comunican si usted cualificó o no. Si no cualificó, bye bye, piojito, perdió los $50.
Hombre, mi amigo, ¿usted sabe cuántos incautos han caído en ese cuento? Decenas y decenas y decenas de personas que llenan este formulario porque, ¿qué pasa? Le ponen una casa, esto es un ejemplo hipotético porque lo hemos visto en otro lugar, pero digamos que le ponen una casa a la urbanización San Francisco, allá en Río Piedra, ¿no? Que es una de estas urbanizaciones de alto nivel económico, y le ponen una casa en alquiler allí que tiene 5 cuartos, 2 terrazas, una piscina por $950. Y usted dice, mi madre, eso es un bombo al pitcher. Cuando usted llama, porque lo tientan, sí, 950 al alquiler, pero entonces tiene que coger este formulario y enviarnos $50. Usted hace el proceso y luego cuando se viene a dar cuenta, no cualificó y le quitaron los $50. Ese es el pescadito moderno. En un Puerto Rico donde las residencias para alquiler escasean, prácticamente no hay nada. Si no me cree, pregúntele a su real estate más cercano y dígale cuántas residencias, no apartamentos, residencias terreras, tiene para alquiler. O pregúntele a cualquiera en la calle, va a darse cuenta que prácticamente no hay en la zona metropolitana. Tal vez allá en el barrio Guaraguao, en la isla allá, o allá en Hormiguero, tal vez usted la pueda conseguir, qué sé yo, en Maricao. Pero acá, Trujillo, Río Piedra, para los Guaynabitos, ni para el Cará, esa zona, Cagua inclusive, no va a encontrar nada disponible. Para que usted vea cómo es que se bate el cobre y, lógicamente, el que se aprovecha, ¿no?, de la necesidad de otro siempre está adelantado. ¿A qué? Adelantado, obviamente, a las cosas que pueda investigar o resolver el gobierno, el sistema o las leyes. ¿Qué cubren o qué no cubren? Ellos se van a cubrir siempre diciendo que usted pagó voluntariamente $50 para que ellos lo evaluaran a usted. Y por ahí se van, se escapan, y se le vacía. Dicho todo eso, para que caiga en cuenta y no caiga en el pescadito que está en estos momentos. De hecho, hay el real estate que se está corriendo con todo esto, si mal no recuerdo, se llama Rich Port, ¿ok? Rich Port, en vez de Puerto Rico, Rico Puerto, Rich Port, y usted lo busca en internet, búsquelo, se da cuenta que, bye bye, otro cuento más de camino, cuidado con eso. Bueno, noticias interesantes, ¿sabe usted que se ha publicado precisamente por el récord mundial de Guinness? Que el hombre más anciano, más longevo del mundo es un puertorriqueño de Carolina. 112 años de edad tiene este señor. Emilio Flores Márquez, de Carolina, que fue toda su vida, perdonen ustedes, agricultor de la caña, peón de la caña. De eso vivía, 112 años de vida. De hecho, la persona más anciana en estos momentos del mundo es una japonesa. Una japonesa que tiene 113 años, ¿no? Y que, mejor dicho, 118 años, 113 años va a cumplir próximamente Emilio Flores Márquez. Esta japonesa, Ken Tanaka, tiene 118 años y quiere, ¿no?, igualar a Jean Louisette Calamén, que cumplió 122 años y murió hace unos años atrás, que ha sido la persona que más tiempo ha vivido según este récord de Guinness. Hay gente que dice que ha vivido más, pero no ha habido la evidencia, ¿no?, documental para poder afirmarlo, ¿no? Certificado de nacimiento, fechas de bautizo, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos ahí al hombre, al varón más longevo del mundo hasta este momento. 112 años, cumple ahora en una semana 113 años. Don Emilio Flores Márquez de Carolina, Dios me lo cuide, lo mantenga con salud. Definitivamente un trabajador, un obrero de la caña que todavía sobrevive. Interesante por demás, sus nietos, sus bisnietos, bueno, ahí la lista obviamente que debe tener de descendiente. Por otro lado, importante también señalar, saliendo de Puerto Rico y de esa breve noticia interesante de un puertorriqueño de mucha, mucha edad, vamos a ver quién llega allá, y no sé ni quiénes llegamos allá con la cabeza fresca, si alguien llega a esa altura de la vida. Bueno, por otro lado, ayer lunes precisamente se comunicó que Jeff Bezos entregó el cargo de CEO, ¿no?, CEO de su compañía Amazon a un nuevo, digamos, presidente, a Andy Jassy. Andy Jassy es de Nueva York, siempre ha tenido un bajo perfil. Andy Jassy trabaja con Amazon desde el año 1997. Este neoyorquino se graduó precisamente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y es quien va a tener ahora a cargo a Amazon. Y usted sabe que también se ha estado publicando de que Amazon continuamente bota millones de dólares en equipo que le sobra. Me explico. Órdenes que se hacen, que no se entregan, o meramente que subió demasiado, ¿no?, lo que tienen en almacén y botan las tablets, botan computadoras, libros, mercancía nueva con todo y caja, la boten. Que me digan dónde es que está el basurero para ir por allá a buscarme algo, porque definitivamente eso es parte de, como dicen por ahí, de lo que sobra de.
Me explico. Usted sabe que aquí hemos comentado lo que pasa con las papas, con las manzanas, con las verduras y frutas y vegetales en los Estados Unidos cuando hay un excedente, que se tiran al mar, se tira el maíz al mar, las papas, todo eso. ¿Para qué? Para que obviamente no haya más oferta que demanda y no se afecte, ¿no?, los precios y las ganancias de la industria de la agricultura. Lo mismo hace Amazon. Tiene demasiadas cosas almacenadas y todo eso que le sobra, pues lo elimina, lo bota. Y de hecho, no lo destruye, simplemente lo tira con todo y caja al vertedero. Interesante. Así que ojo a lo que pasa, ¿no? Porque muchas veces uno paga muchísimo por algo y no se da cuenta que realmente el valor de origen, ¿no?, el valor de lo que cuesta fabricarlo, el valor de lo que otros le dan cuando se lo venden a usted, es un mínimo de un mínimo. Tal vez hasta en ocasiones, oiga bien, una décima parte de lo que usted paga. Recuerde, con la cadena, venta, reventa, distribución, impuestos, IBU, todo lo que usted quiera, las cosas se inflan increíblemente. Y por ahí sigue inflándose la comida en Puerto Rico, el costo de los alimentos, la carne está prohibitiva. Los churrascos, ya los otros días estaba viendo a ver si comía unos churrasquitos aquí el fin de semana con un poquito de carbón, ¿no?, haciéndolo allá al barbecue con la leña. Hombre, 21 pesos nos costaba antes 8 churrascos, ahora vale 38 dólares. Mi madre, ya uno se puede dar ni ese gustito. Así que ahora pues compramos hamburgers, si acaso, para no decir que somos vegetarianos, y los acompañamos con buenas verduras, cosa de la vida. Otro tema interesante creo que hay que tratar es lo que está pasando en Afganistán. En Afganistán, según el gobierno de Afganistán, los Estados Unidos huyeron, ¿no?, cobardemente, según ellos, por la noche, como ladrón en la noche. Abandonaron, obviamente, la base de Bagram sin decirle absolutamente nada al gobierno ni a las fuerzas militares de Afganistán. Se fueron. Cuando llegaron los soldados de Afganistán, allí no quedaba nada. Se habían ido. No les habían avisado que habían abandonado la base y actualmente pues no hay suficiente fuerza militar para poder proteger esa antigua instalación, que de hecho Estados Unidos la construyó en la década de los años 70, que ha sufrido modificaciones a través del tiempo, que estuvo bajo control de los soviéticos en la década de los 80, luego estuvo bajo control de los mujahidines y luego los mujahidines estuvo al control del Talibán y luego volvió al control de Estados Unidos, ahora vuelve al control del gobierno de Afganistán y más adelante. El Talibán se va a quedar con eso. El Talibán sigue arrollando. Aquí la noticia grave es que las fuerzas militares, ¿no?, policías y el ejército de Afganistán regular, está desertando en grandes cantidades, huyendo hacia Pakistán, huyendo hacia Irán, huyendo hacia Tayikistán, huyendo. Meramente no están ofreciéndole resistencia ni pelea al Talibán. Otros se han unido inclusive al Talibán, abandonando los vehículos que le dejó los Estados Unidos, los cañones, las armas, los lanzacohetes, toda la tecnología que le dejó Estados Unidos a las tropas de Afganistán la está cogiendo. ¿Quién? El Talibán, porque las tropas afganas no pelean, entregan. Ya en estos momentos en que yo le hablo a usted, en las últimas 24 horas, más de 10 distritos han caído bajo control del Talibán. Desperdicio de trillones de dólares, de miles de vidas, de tiempo útil, de todo. Lamentablemente, Afganistán es otra demostración de cómo las cosas no se saben planificar, cómo se pone un gobierno sin control, un gobierno elegido por dedo impuesto en un país, y cómo no se conoce la cultura y la idiosincrasia de ese país, tanto social, cultural, religiosa y política. Así que nuevamente fracasamos. En Vietnam hubo que abandonar, usted sabe, de la noche a la mañana, la embajada de Hanoi, ¿no? Mejor dicho, de Saigón. Hanoi es la capital de Vietnam del Norte, de Saigón, que hoy en día se llama la ciudad Ho Chi Minh. Y cuando se abandonó Saigón en Vietnam del Sur, pues obviamente la caída era eminente del gobierno y la toma de poder de Vietnam del Norte. Ahora, ¿qué está haciendo? Estados Unidos está abandonando, si no lo sabe, verifique la información, vea las noticias, lo están diciendo hace más de una semana, están abandonando rápidamente su embajada en Kabul, la capital de Afganistán. Están yéndose de allí. Lo mismo que pasó en Vietnam. El mismo cuento, parece que nadie aprende, ¿no? La historia se repite y no aprendemos de lo que está pasando en el mundo. Es lamentable lo que va a pasar con los más de 18.000 colaboradores que tuvo Estados Unidos allá en Afganistán, porque los van a ejecutar. El Talibán ya comenzó cerrando las escuelas a todos los poblados que ha llegado, a las regiones que ha tomado, enviando a las mujeres de nuevo a la casa, que se tapen completamente, no permitiendo que las niñas vayan a la escuela. Ha exigido a los hombres dejarse la barba crecer de nuevo, su pena capital, etcétera, etcétera. La prohibición esta del califato, de la sharia, de la ley islamista. Dicho eso, importante también señalar en el breve tiempo que comparto con ustedes aquí,
de que mientras tanto el gobierno actual y el presidente actual de Afganistán esté en negación. Dice que ellos tienen todo bajo control, que nada, que eso ellos lo van a negociar con el talibán. ¿Qué dice el portavoz del talibán? Nada, que ellos van a tomar el poder y que el gobierno actual de Afganistán está moribundo. Así que nada más, ¿no? Estas son las crónicas de una guerra perdida, otra más. Dicho eso, por otro lado, con esto cerramos, el canciller ruso, específicamente en el día de ayer, Sergei Lavrov, indicó de que no van a tolerar amenazas de Estados Unidos, oiga bien, que no van a tolerar ningún tipo de incidente que Estados Unidos pueda implicar sus barcos en el Mar Negro o en el Ártico, donde se vean amenazadas unidades navales, aéreas o tropas rusas, inclusive el frente de Siria. Que ellos van a responder con dureza contra los Estados Unidos y de forma sólida y contundente a cualquier, oiga bien, a cualquier provocación que Estados Unidos haga. Que Rusia no va a contemplar ninguna cosa. Simplemente, si se siente agredida o amenazada por Estados Unidos, va a responder con la fuerza militar. Así que ya está ahí la amenaza, que hace tiempo velada. Estados Unidos, pues, por su parte, pues, aunque no lo ha dicho con esas palabras tan duras, sí está obviamente también en el mismo programa, en el mismo modelo de amenaza de guerra fría y de circunstancias que no son muy seguras para todos nosotros. Esto aquí brevemente, pensando en voz alta acá, esbozando algunas de las cosas de las que me preocupan que ocurren en el mundo. Hay muchas otras más, pero no tengo suficiente tiempo para esto. Aquí pues más o menos canalizamos eso. El próximo jueves vamos a estar hablando también de lo que está hablándose sobre cómo se está parasitando la mente humana, y hay una serie de declaraciones bien interesantes precisamente que hace Elon Musk, que no se le ocurrieron a Elon Musk. Aquí hay una serie de estudios que se están haciendo hace tiempo sobre qué ocurre con la mente humana, como ocurre con insectos y ocurren con otros mamíferos, que su cerebro es invadido por diferentes tipos de parásitos. Y en el ser humano, o sea, se han visto una serie de casos sumamente interesantes donde la conducta humana varía y cambia, tal como pasa con las ratas que sufren invasión de parásitos cerebrales, tal como ocurre con los insectos que se convierten en zombies, etcétera, etcétera. Y en vez de eso, perdóneme, Elon Musk, que los dos están en internet, son de los millonarios grandes, Elon Musk lo que nos ha dicho es que alegadamente estos parásitos están controlando la mente para que desarrollemos la inteligencia artificial y esta controle nuestras vidas. Bueno, eso y mucho más vamos a hablar el próximo jueves, también con las noticias que estén en ese momento sobre el tapete y las cosas que estén impactando el mundo. Gracias a mi productora Denise Bay, como siempre, por el apoyo en esta presentación artesanal que hacemos para ustedes. Gracias, Webmaster, que espero que pueda subir esto a tiempo allá en YouTube para ustedes, mis amigos de allá, como siempre, de corazón. Recuerde que usted no tiene que pensar como yo, no tiene que opinar como yo, no tiene que saber lo que yo digo, etcétera, etcétera. Usted es un libre pensador, usted es un cibernauta, usted es un explorador de la conciencia. Sigue buscando información y verificando la fuente de información. Yo meramente aquí lo estimulo a usted a buscar más allá de lo aparente, a no quedarse conforme con lo de todos los días, es decir, con el programa, con el patrón diario. Así que vamos a eso, despertemos todos y vamos hacia un nuevo mañana hasta donde podamos. No se puede perder la fe y la lucha. Gracias, mis amigos, y te lo digo una vez más, sayonara y comparte el video. Gracias de corazón. Esta música, lo nuevo para Erótica, estoy arreglando y componiendo para Erótica, algo oscurito ahí de smooth jazz. Gracias, mis amigos, de corazón. Sayonara.